Fíjese que para la entrega del premio Fénix de cine iberoamericano, está en México y nos acompaña hoy en el estudio de Primero Noticias, Chris Hemsworth, quien todos conocemos fundamentalmente por su trayectoria cinematográfica y particularmente por su papel de Thor en la serie de los Avengers. Muchísimas gracias, Chris. Thank you very much for being here. Gracias por estar aquí. You have a Spanish journalist as wife, right? Una periodista hispana como mujer. Ella era modelo, ella es periodista, ¿verdad? Y estuvo aquí no hace mucho. Ella estudió periodismo en la escuela y le gustó actuar. Ha estado actuando durante muchos años y también modela, ¿verdad? Principalmente actúa. I wanted to ask you something. Quiero preguntarte algo en español. Un poquito. Yeah, it's not very good. No muy bueno. You should learn. I mean, deberías aprender. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Me apena porque me hagan estas preguntas porque ya llevamos juntos varios años. Tenemos tres hijos que todos hablan español. ¿De veras? ¿Y entienden español? Yo tienen mucho más español de lo que yo. Luego se van a juntar y van a hablar en español. Yo estoy aprendiendo en secreto y lo entiendo. ¿Sabes? Mexican Thor. Do you know who is the Mexican? ¿Sabes quién es el Thor mexicano? I'm going to show it to you. Te lo voy a mostrar. Very far from it. We have a Mexican. Muy lejano. It also has a hammer. También tiene un martillo. It's called el Chapulín Colorado. Lo llaman el Chapulín Colorado. Watch him. Is véanlo. No sabes Chespirito. Yo con el chipote sí. It's like an anti-hero person. Es como un personaje antihéroe. Y tiene este, no sé cómo llamarlo, este martillo chillón. En las westerns, algo así. Es un comediante, uno de los más grandes comediantes en la historia de México. Y acaba de morir, desafortunadamente. Es muy famoso aquí el Chapulín Colorado. Es muy inspirador para Thor. Uno nunca sabría la manera en que usa el martillo. El martillo verdadero que tú usas es pesado. Es bastante pesado. Hay dos diferentes. Hay uno que es para las tomas falsas. Yo hay otro que es más pesado. El mío, el con el que tiene Thor, el que uso todo el tiempo, tiene un cierto peso. ¿Cuál sería el peso, tú dirías? No sé, un par de kilos probablemente, dos o tres kilos, y el otro es para aventarlo, el otro lo avientas en las secuencias de acción, cuando le pegas a la gente. Cuando necesitas algo sólido. Me sorprendiste hace poco cuando dijiste que ayer en la noche comiste comida mexicana. Me imagino que tienes una dieta muy estricta, que vas al gimnasio durante horas y que no comes nada grasoso. O yo, 80% bien y 20% mal. Cuando vienes a México, es muy difícil lograr eso. 80-20, la comida mexicana es lo contrario, 70 malo, 30 bueno. ¿Qué es lo que has probado? Tacos, enchiladas, tacos, también esos platos que te traen cosas auténticas. ¿Te sientes bien esta mañana? Sí, me siento bien. ¿Cuántas horas vas al gimnasio todos los días? ¿Qué clase de ejercicios haces? Thor, ¿para eso una o dos horas todos los días? Sí. Descansamos un día a la semana, pero estoy entre trabajos, trato de estar delgado y para estar para mis papeles. Hago surf, corro, un poco de boxeo. ¿En dónde vives? ¿En Los Ángeles? Vivo en Australia. Nos fuimos de regreso a Australia. ¿Tienes serpientes en tu jardín? Sí. Sí, muchas. Es como un parque zoológico. A propósito, no. Vivimos en el bosque y en la costa. Ya hay mucha vida silvestre por ahí. Hay lagartijas muy grandes, muchas serpientes. ¿No te da miedo que las serpientes muerdan a tus hijos? Sí. Sí. Pero uno crece ahí. Y no piensas mucho en ello, es natural. Y cuando me mudé a California, que es muy clínico, no hay mucha actividad
En cuanto a serpientes, y cuando regresamos a Australia, nos sorprendió cuántas había. Y tener hijos ahí nos preocupaba mucho a veces. Uno limpias el jardín más seguido y es como una selva que tienes atrás. Tú deberías ir primero, ver qué hay y luego dejar salir a los niños, ¿verdad? Con tu martillo, ¿verdad? Sí, con el martillo. Con este papel de Thor, que fue muy exitoso, ¿te da miedo de que la gente no pueda verte como y que solo piense en Thor? ¿Que será difícil para ti de los Vengadores? No fue qué pasará después de los Vengadores, porque siguen haciendo secuelas cuando tengas 65 años, pero al principio fue una pequeña preocupación en cuanto a siempre estaré encasillado ahí, pero te he afortunado de trabajar con toda esta gente para caer en proyectos entre ellos que son muy diferentes al de Thor. Así que no ha sido algo imposible por el momento. Y he tenido Thor y otras oportunidades. Si te interesas en algo, buscas cosas que te inspiran, que te desafían, ya que ser cuidadoso. Ve este lugar. Dime si reconoces a esa muchacha que vino aquí hace unos cuantos años. Hace un par de años. Dile hola. Te está viendo. No sé si ya estaban casados en ese momento. Creo que sí. Creo que fue hace mucho. 33 personas muertas y 338 desaparecidas. La otra emergencia es el volcán Merapi, que está esta mañana. Ella está dando las noticias en este momento. Fue en octubre del 2010. En el mundo de las noticias. En ese momento ella comenzó a leer el teleprompter y a dar las noticias. Y yo me salí y dije, no tengo nada que hacer aquí. Y que ella se haga cargo. Me gusta ver las noticias mejor a mí. Supongo que sí. Muchas gracias por venir. Fue fantástico que estuvieras aquí, que te la pases muy bien aquí. Muchas gracias. Este nuevo tipo de embajador que tenemos, va a haber una entrega de premios celebrando la escritura en cine. Es muy emocionante dar esos premios esta noche, ser parte de eso, estar en este país y ser parte. ¿Qué es lo que ves en México allí cuando sales? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la violencia? Yo crecí surfeando toda mi vida. ¿Te gusta surfear? Sí. Es una gran atracción. He ido a Puerto Escondido, a lugares como ese. Oh, imagínense la gente de Puerto Escondido, que de pronto les aparezca Thor surfeando ahí en la playa. Se vuelven locos todos. They all go crazy, but todos se volverían locos. Para mí ha sido... Estoy enfocado y le presto atención a estos dos años. He querido venir aquí a hacer surf. Y es cuestión de tiempo para que lo haga, tal vez la próxima vez. Y trae a tu mujer y a los niños. Ella te podría traducir para ti en vez de estar para que compras pescado frito y lo pases muy bien. Muchas gracias, Chris. En Primero Noticias.